작년 10월인가요? 멕시코를 한번 왔었는데 다시 한번 더 멕시코를 방문해서 참 감사하게 생각을 합니다. El año pasado, más o menos por octubre, tuve la primera visita en México y nuevamente estoy aquí con ustedes. Muchas gracias y gusto en conocerlos. 네, 멕시코가 이제 오픈이 된 지 한 3개월 정도 지난 것 같은데 이제 시작 단계인 이곳에 이렇게 앉아 계신 여러분들은 분명 멕시코 안에서 큰 성공을 하실 수 있는 분들이라고 생각을 합니다. Bueno, aquí en México se apertura exactamente hace como unos 3 meses y pues todas las personas que están el día de hoy aquí son personas que están dispuestas a hacer este negocio y que van a tener mucho éxito. 네, 그래서 이제 옆자리에 앉은 성공자분들께 축하한다라고 서로에게 격려 한 번씩 해 주실까요? Entonces vamos a hacer esto. Dígale al de al lado que tenga mucho éxito. Que tenga mucho éxito. Dele la palmadita. 분명히 지금은 여러분들이 긴가민가 하겠지만 분명히 시간이 조금만 지났을 때는 각자 서로가 다 큰 성공을 하셔서 행복한 삶을 사실 수 있을 거라고 생각을 합니다. Bueno, ahorita usted puede ver ese sueño un poquito más lejos, ¿no? Pero creo que es como todo. Paso a paso, usted se va acercando a la meta. 근데 지금 상황에서는 그 모습들이 잘 기억이 나는 게 떠오르진 않으실 텐데요. 누구나 처음은 있습니다. Entonces creo que es como todo, ¿no? En la vida. Siempre el principio es cuando uno ve las cosas más difíciles, pero cada vez que usted se acerca a esa meta, va siendo más realidad su sueño. 저도 지금 이렇게 여러분들 앞에서 성공의 길을 설명을 드리지만 저도 애터미를 처음 접했었던 적이 있습니다. Entonces, puede que el día de hoy yo aquí esté dándole a ustedes cómo es el camino hacia el éxito, pero créanme, yo alguna vez en su momento estuve en el lugar donde ustedes están en este momento. 저게 제가 애터미를 하기 전에 했던 대학 전공은요. 항공우주공학을 전공을 했습니다. 비행기를 설계하고 로켓을 설계하고 그런 쪽 전공입니다. Entonces vean, aunque no tiene nada que ver con este negocio, mi carrera es ingeniero de ¿cómo se le dice? El de aviones, de todo lo que hace la fabricación y el diseño de los aviones. Es ingeniero. Ingeniero aéreo. 그리고 애터미를 하기 전에는 군 생활을 했습니다. 장교로. Y aparte de eso, antes de que yo empezara Atomy, yo trabajaba en la parte del ejército. 항공우주공학을 전공한 군 출신 젊은 남자애가 이 애터미하고 잘 어울려 보인다고 생각을 하십니까? Entonces, yo le digo a usted, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Ustedes creen o se les hace la imagen de que un ingeniero de aviación que trabajó en el ejército pueda hacer bien Atomy? No le cuadra bien la imagen, ¿verdad? 여러분이 그렇게 생각하시는 것처럼 저도 제가 이 애터미를 하게 될 거라고는 생각을 해본 적이 없습니다. ¿Por qué? Si usted lo piensa así, imagínese yo. ¿De que cuándo me iba a imaginar que yo, en la carrera que tuve, en el trabajo que tuve, iba a terminar aquí en Atomy? 그런데 제가 이 애터미를 하게 된 계기는요. 저희 장모님께서 저에게 먼저 이 애터미를 전달해 주셔서 애터미를 알게 되었습니다. Pero vean cómo es la vida. A mí la persona que me metió en Atomy fue mi suegra. 예, 군대를 전역을 하고 취업 준비를 하고 있을 때 장모님께서 계속적으로 저에게 이것을 알아보라고 권유를 하셨습니다. ¿Por qué? Porque ya después de que terminé el ejército, el servicio militar, ¿no? También fue cuando ya empecé a ver qué iba a estudiar, qué iba a hacer con mi futuro y fue cuando mi suegra llegó y me dijo, "Oye, pues ahí está el negocio, ¿qué tal te parece?" 근데 저는 굉장히 다단계에 대한 부정적인 시각을 갖고 있었기 때문에 장모님이 그렇게 아무리 얘기를 하셔도 정중하게 바쁩니다. 시간이 없습니다. 저하고는 어울리지 않는 일인 것 같습니다라고 거부를 하고 있었습니다. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Aquí, como yo tenía esa imagen de lo que es el multinivel, algo muy negativo, entonces cada vez que mi suegra me decía, ay, este negocio está bueno, yo muy educadamente le decía, no tengo tiempo, no me parece, no creo que pueda. 계속 그렇게 거부를 하는데도 장모님께서는 끊임없이 저에게 계속적으로 권유를 하셨습니다. Y aunque yo muy educadamente rechazaba las propuestas de mi suegra, siempre seguía y seguía. Pero es que este negocio está bueno, pero es que este negocio está bueno. Y él así de ah. 그래서 이제 끊임없이 얘기를 하시기에 그냥 어쩔 수 없이 끌려가는 마음으로 세미나를 처음 들었습니다. Pero vean cómo es la constancia, ¿no? De tanto que mi suegra estuvo y estuvo y estuvo, pues a la fuerza fui a un seminario. 그런데 그 세미나가 저의 인생을 송두리째 바꿔주었습니다. Pero vean, ahí es donde siempre hablamos del turning point, ¿no? Porque ahí ese seminario fue el que me cambió la vida.
물론 그 첫 세미나에 제가 모든 것을 깨닫게 된 것은 아니었습니다. O sea, no es que quiera decir que el primer seminario ya dije, ah, aquí me cambió toda mi forma de pensar. No, pero sí me dio el primer paso al cambio. 그날 들었던 내용을 가지고 법률적으로 부정적인 부분이 없는지 쭉 검색을 해보는 그런 긴 시간을 가졌습니다. ¿Por qué? Porque después de terminar ese seminario, lo primero que hice fue sentarme, ver y empezar a hacer diferencia de si me conviene o no me conviene. 그런 많은 시간을 거친 결과 제가 내렸던 결론은 사기는 아니다라는 결론을 내렸습니다. Bueno, lo bueno es que entre toda esa investigación y todo ese estudio, de algo sí me di cuenta que no engañan. 그렇게 사기가 아니라고 생각을 하고 난 뒤에 제가 이것을 바로 시작은 하지는 못했습니다. Entonces, aún así, aunque ya sabía que no era un engaño, no les voy a decir que lo empecé a hacer inmediatamente. 왜냐하면 저하고는 어울리지 않는 일이라고 생각을 했으니까요. Porque siempre tenía metido en mi cabeza que este negocio no era un negocio que fuera conmigo, algo que yo pudiera hacer. 그런 시간이 쭉 지나가는 과정에 우연히 장모님의 소득을 알게 되었습니다. Entonces vean, yo todavía pensando en si sí me conviene, no me conviene, y por obra y suerte del Espíritu Santo llegué a ver en papel las ganancias de mi suegra. 그 당시에 장모님께서 버시던 돈이 대략 한화로 월 1,700만 원 정도의 수입을 받고 계셨습니다. Estamos hablando que en ese entonces, en pesos, ya transformándolos en pesos, estamos hablando que la entrada mensual era como de 170,000 pesos. 여러분도 한번 생각을 해보세요. 1,700만 원이라는 돈, 저 같은 평범한 사람, 여러분 같은 평범한 사람이 벌면 되는 돈일까요? 안 되는 돈일까요? Entonces, a veces es donde hablamos de lo que empezamos a hablar de cuánto es el sueldo, ¿no? Para una persona de promedio, para nosotros como para ustedes, decir cuántas personas de clase promedio pueden ganar 170,000 pesos mensuales. ¿Cuántas? No hay, ¿verdad? 예를 들어 한번 설명 들어보겠습니다. 옛날에 중세 시대에는 노예 제도가 있었어요. Porque bueno, para explicar algo mejor, si nos vamos unas épocas atrás, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando era la época de los esclavos. 그 당시 노예들은 어떤 꿈을 꾸면서 살았을까요? En ese entonces, ¿cuál cree que era el sueño más grande de un esclavo? La libertad, ¿no? 자유. 아, 그렇죠. 노예 해방이 되는 게 꿈이었을 것 같지만 아닙니다. Sí, dicen, todo el mundo pensaría que por ser esclavos quisieran libertad, pero no. 노예들의 대장이 되는 게 꿈이었습니다. El sueño de todo esclavo era ser el jefe. 왜냐하면 그들은 태어나서 자라면서 너는 노예다라고 교육을 받기 때문에 나는 노예를 벗어날 수 없는 사람이라고 생각을 하고 있었기 때문입니다. ¿Por qué? Porque los esclavos de nacimiento se les decía, usted va a ser esclavo, esa va a ser su vida y usted ya no tiene más. Entonces, el sueño más grande que ellos querían era ser alguien más. 저도 마찬가지였습니다. 그 시기에 취업 준비를 하고 있을 때 제가 가지고 있던 목표는 돈 많이 주는 회사에 들어가는 게 목표였습니다. ¿Por qué? Porque recién salido del ejército, el primer sueño que tiene todo, se puede decir así primíparo, es que tener un buen trabajo en donde le den un qué? Buen sueldo. 제가 그 회사에 들어가서 벌 돈은 여러분들 생각하실 수 있는 딱 그 정도 수준의 수입일 겁니다. Entonces es igualmente, así como el estilo de vida en Corea, aquí el estilo de vida en México, para una persona con carrera que está empezando recién, el promedio de sueldo no es muy alto. 결론을 내리면 저는 이 사회 시스템 안에서 훌륭한 부속품이 될 생각을 했지 그런 시스템을 가져보겠다라는 생각을 단 한 번도 가져본 적이 없었습니다. Entonces era eso, yo entrar a una empresa, formar parte de algo, mas no ser que el líder en algo más. 마치 노예처럼. Exactamente como los esclavos, ¿no? Que le dicen a ustedes, uno después se gradúa y tiene que trabajar para sustentarse. 장모님의 소득을 보고 나서 나도 저런 돈을 벌어보고 싶다. 저런 게 정말로 가능할까? 내가 어떻게 하면 저렇게 할 수 있을까에 대한 생각이 들기 시작을 했습니다. Pero entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Ya con cifras en mano, entonces dice, bueno, ¿ya qué puedo hacer yo para poder llegar a ese lugar? 그래서 애터미를 선택을 했는데 근데 그때 가지고 있던 목표는 단 하나였습니다. 굉장히 단순하게도 돈 벌고 싶다. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo decidí hacer Atomy, fue algo tan simple lo que yo decidí. Lo que yo quería era hacer dinero. Punto. 그런 단순한 막연한 돈 벌고 싶다라는 생각을 가지고 사업을 진행을 하다 보니까 굉장히 사업이 지지부진하게 잘 이루어지지가 않았습니다. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como mi mentalidad solamente era hacer dinero, el negocio no fructificaba como yo esperaba.
그럼에도 제가 잘했다라고 생각하는 단 한 가지는 뭐였냐면 애터미 시스템의 원데이 세미나든 석세스 아카데미 같은 시스템에 빠짐없이 참석을 했다라는 겁니다. Bueno, de todas esas experiencias que yo tuve al comienzo, lo mejor que yo pude hacer fue nunca faltar a un día de seminario o a un Success Academy. 특히 회장님께서 직접 강의해 주시는 균형 잡힌 삶, 잘 살며 사랑하고 배우며 공헌하는 균형 잡힌 삶에 대한 강의를 깨닫게 되니 내 모습이 변화되기 시작을 했습니다. En especial cuando venga el presidente a dar también sus discursos, en esos no se debe faltar. ¿Por qué? Porque él nos comparte experiencias de vida, nos enseña y aparte también nos lo que es la parte del compartir con los demás. Eso nos enseña mucho el presidente de esta empresa. 잘 살고 싶기에 내 가족들과 편안하게 쉴 수 있는 집을 사고 싶었고 안전하게 움직일 수 있는 차를 갖고 싶었고요. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí creo que todos tenemos el mismo sueño. Yo quería tener mi casa, tener mi carro y poder tener una vida tranquila. 사랑하고 싶기에 저를 키우기 위해 굉장히 고생을 많이 하신 부모님께 생활비를 보내드리고 싶다라는 생각을 하게 됐습니다. Igualmente, cuando uno ya tiene, empieza a tener un poder económico un poquito más amplio, que dice, ahora que ya tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y todo, ahora puedo también ayudarle a mis papás, a mi mamá. 배우고 싶기에 전 세상을 바라볼 수 있는 넓은 시야를 갖고 싶어서 해외 여행을 꿈꾸기도 했고요. Entonces igualmente, ¿no? Todos creo que hemos soñado en algún punto de la vida en donde quisiéramos estudiar, aprender y viajar por el mundo. 공헌하고 싶어서 저 먼 나라에 있는 교육을 받지 못해서 그냥 그렇게 살아가야 되는 그 어린아이들에게 교육 후원을 하겠다라는 목표를 설정하게 되었습니다. Y todo esto que contrajo que yo pudiera también apoyar a otras personas que lo necesitan, que yo pueda dar donaciones a niños que están lejos que no tienen ni para comer un pan y que yo pueda decir yo le estoy donando a esta persona o a este niño para que pueda tener una mejor calidad de vida. 특히 내 사랑하는 가족들에게 해주고 싶다라는 그러한 목표가 정확하게 만들어지고 나니 내 생각이 굉장히 많이 변화되기 시작을 했습니다. ¿Qué fue lo primero que cambió en mi vida en el momento en que yo dije qué es lo que quiero para mis hijos y qué es lo que quiero para mi esposa, para mi familia? Ya teniendo en cuenta todas estas metas, como que se vuelve más claro hacia dónde se tiene que ir. 소극적이었던 나의 자세가 적극적으로 변화가 되고 자존심 세우던 그런 일들을 버리게 되고 그리고 열정을 가지고 의지를 가지고 사업을 진행하기 시작을 했습니다. Entonces, ¿qué fue lo primero que cambió? Dejé de ser introvertido para ser extrovertido. Dejé de ser déspota para volverme humilde. Y todo más que todo siempre fue mirando hacia adelante, proyección hacia adelante. 그렇게 내가 바뀌니 사업이 잘 되기 시작을 했습니다. Entonces, como empezó a cambiar mi actitud, empezó a cambiar qué? El ritmo de negocio. 균형 잡힌 삶을 만들기 전과 후에는 제 사업의 방법이 바뀌지는 않았습니다. Entonces miren, si se fijan, aquí realmente lo que cambió fue el balance. Yo empecé a balancear las cosas como se debían y en su orden natural las cosas empezaron a dar. 젊은 남자 청년이 화장품을 잘 팔 수 있었을까요? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un joven sin experiencia que agarra cosméticos y se pone a vender le va a ir bien? 능력도 없었고 경험도 없었고 지식도 없었기 때문에 No tenían información, no tenía experiencia y tampoco tenía el don del habla. Entonces, ¿qué creen? 사업이 잘 진행이 되지는 않았었습니다. Entonces, obviamente, al principio sí fue un poco duro. 그래서 저희가 할 수 있는 거는 성공자들이 통일되게 해 주시는 얘기, 제품력이 있으니 10명한테 얘기하면 한 명 정도는 꼭 써 준다. 그런 얘기를 믿고 10명한테 얘기를 했습니다. Entonces, por eso es que siempre está lo de la ley de la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas que van adelante de nosotros, todas las personas que han tenido éxito en este negocio, siempre le dicen a usted lo mismo. Como el producto es bueno, de 10 personas que usted reúna, una se lo compra. 그런데 10명한테 얘기해도 한 명이 안 써주는 겁니다. Entonces imagínense, pero a mí me pasó eso de que llegué y le dije a 10 y ni uno me usaba. 그 이유를 알고 봤더니 제 얼굴에 있었습니다. Pero vean, ahí es donde usted da el ejemplo, ¿no? Porque el problema no era ellos, el problema era mi cara. 사진 한번 띄워주세요. A ver, por favor, la foto. 이게 제가 애터미 사업을 시작할 때 제 얼굴이었습니다. Imagínense, con esta cara estaba diciéndole, oigan, usen los productos de Atomy.
창피하니까 내려주시고요. Ahora porque ya fue bastante pena, ¿no? Bajen la foto, por favor. 여러분 생각을 한번 해보세요. 저런 얼굴을 갖고 있던 청년이 화장품 좋아요, 써보세요 하면 여러분들 쓰시겠어요? Entonces ahí es donde viene la confianza, ¿no? Si una persona con un rostro así le dice, oiga, pues usa estos productos que son buenos, le va a ayudar. Con ese rostro, ¿usted qué le va a decir? No, pues sígalos usando usted. 내가 그 화장품 쓰면 네 얼굴처럼 될까 봐 걱정스럽다. 그런 얘기도 들었습니다. Porque miren, esto no solamente que se lo hayan dicho, también lo escuchó que le dijeron, "No, pues si yo voy a usar los productos para que me quede la cara como usted, mejor úselas usted." 그럼 균형 잡힌 삶에 대한 목표가 없었다면 저는 여기에서 포기를 했었을 겁니다. Pero ahí es donde viene la importancia del balance, ¿no? Porque si yo no hubiera tenido un balance en mi vida, si yo no hubiera tenido una meta en mi vida, si a mí me dicen algo así, lo primero que hago es que decaer. 제가 성공하고 싶다라는 갈망, 내 가족들에게 많은 것을 해주고 싶다라는 갈망이 생기니 저런 상황이 닥치더라도 전혀 포기하고 싶지가 않았습니다. ¿Por qué? Porque ya tengo ambición, porque ya tengo metas, como ya tengo sueños, esta clase de comentarios son comentarios que todavía me daban más pasión para seguir adelante. 그래서 20명한테 얘기하고 50명에게 얘기하고 계속적으로 많은 사람에게 얘기를 했습니다. Entonces dije, voy a seguir adelante. Le voy a decir a 20, luego me fui con 30, luego me fui con 50 y así sucesivamente. 그랬더니 100번째 얘기하니까 한 명이 써 주더랍니다. Pero vean cómo es la constancia. Llegué al número 100 y el 100 fue el que me compró el primer set. 거기서부터 놀라운 일이 일어나는데요. Desde ahí empieza lo bonito. 분명히 열 번째 얘기했던 사람은 저의 얼굴을 보고 안 써줬는데 100번째 얘기했던 분이 써보고 좋다라고 그 사람한테 얘기하니까 그 열 번째 사람이 써주기 시작을 합니다. Entonces vean cómo es la vida. Ese décimo al que yo le dije que me comprara y no me compró, luego escuchó al cienavo que me compró y terminó comprando el producto y todavía recomendándolo. 그게 저의 능력일까요? ¿Ustedes creen que eso es mi fortaleza? ¿Ustedes creen que esa es mi experiencia? 애터미는 누구나 할 수 있게 만들어 놨습니다. ¿Por qué? Porque siempre les hemos dicho, Atomy tiene un sistema que le permite a todos ustedes de verdad llegar al camino del éxito. 내가 성공하고 싶다라는 갈망만 가지고 내 모습만 변화시키면 누구나 다 성공할 수 있게끔 만들어져 있습니다. Pero aquí es cuestión de la actitud. Si usted está dispuesto a cambiar, si usted está dispuesto a echarle ganas, el sistema de Atomy le ayuda. 그런데 이런 얘기를 들음에 시간이 임에도 불구하고 분명히 제 얘기를 들으면서도 의구심을 갖고 계신 분들이 분명히 계실 겁니다. Y vean, aunque yo soy el ejemplo, aunque yo les estoy diciendo que a mí sí me ha funcionado, de verdad y es con toda sinceridad, hay personas que todavía están sentadas que dicen, ¿a poco? 분명히 선입견이 있고 의구심이 있고 부정적인 시각이 있기 때문에 그럴 수 있다라고 생각은 합니다. Porque estamos hablando de lo que se nos enseña, de lo que nosotros pensamos. Cuando usted empieza a decir, ¿será cierto o no será cierto? Siempre todas las personas tenemos eso, pero eso depende de cada quien. ¿Cómo lo tome usted? 그런데 여러분들이 더 나은 삶을 살기 위한 대안 없잖아요. Pero es lo que decimos, ¿no? Si ya estamos contra la pared, ¿qué más da? ¿No? 애터미를 함에 있어서 여러분들에게 돈을 투자하라는 것도 아니고 능력이 뛰어난 사람만 하라는 것도 아닙니다. Entonces miren, aquí lo bueno es que no recriminamos y lo decimos siempre, ¿no? Usted no necesita invertir dinero, usted no necesita ser una persona con mucha experiencia y tener muchas especialidades. 여러분의 생각을 조금만 바꾸면 지금 살아가시는 그 모습보다 훨씬 더 나은 삶을 살아갈 수 있습니다. Entonces, siempre les decimos hay que cambiar el pensamiento. Solamente cambiando el pensamiento, el camino en que se le abre usted adelante es mucho más grande de lo que podía ver antes. 그런데 가끔 정말 사악한 분들을 만나게 될 때도 있습니다. Pero bueno, como todo lo bueno hay malo, ¿no? A veces nos encontramos con esas personas que dicen, "Híjole, este sí me la está haciendo sufrir." 그런 분들이 어떤 분들이냐면 나는 지금 삶에 만족한다라는 분들입니다. ¿Y sabe quiénes son esas personas? Son esas personas que están conformadas con lo que tienen. 저는 그분들한테 대문 씁니다. 당신이 그런 대답을 하는데 당신의 배우자와 부모와 자녀에게 상의를 했는지요? Entonces siempre les pregunto. Cuando una persona me dice que está conforme con la vida que tiene, yo le pregunto, ¿ya lo confirmó con su esposa? ¿Ya lo confirmó con sus hijos? ¿Ya lo confirmó con su suegra y con sus papás de que usted está conforme con la vida que lleva?
그들도 그러한 삶을 사는 거에 동의를 하고 있는지 한번 확인해 보라고 얘기를 합니다. Siempre les pregunto, ¿usted ya le preguntó a su familia si ellos también aceptan la conformidad de vida que usted lleva? 가난이라는 게 참 안타깝습니다. 먹고 싶은 것도 못 먹고 참고 하고 싶은 것도 못 하고 참고 모든 것을 참고만 살아야 되는 그러한 삶이 가난한 삶입니다. Porque la pobreza no es solamente no tener poder económico. La pobreza es conformarse con lo que tiene y decir, ah, quiero comerme esto, pero no hay dinero después. Ah, es que quiero comprarme esto, no tengo dinero después. Este conformismo es lo que es la pobreza. 근데 가난이라는 게 정말 무서운 거는요. 그런 참고 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 살아가는 그러한 삶이 내 몸에 배인다라는 겁니다. Pero ¿saben qué es lo más triste de la pobreza? Que de tanto que usted está diciendo, ah, no, después, ah, no, después. Esto se vuelve tanta costumbre que su cuerpo ya es difícil que se salga de ahí, de ese conformismo. 그렇게 어린 시절을 자라왔던 내 자녀는 가난한 삶이 전혀 불편하지 않은 그러한 사람으로 살아갑니다. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como mis hijos, como los hijos de esas personas crecieron con esa mentalidad de que después, después y después, pues así van a seguir creciendo ellos también y así enseñarán a futuro a sus hijos también. 그런 사람들이 뭐라고 할까요? ¿Qué dirán esos? 나는 내 삶에 만족한다. Entonces, ¿qué van a decir esos niños cuando sean grandes? Pues estoy conforme con mi vida. 마치 노예처럼요. ¿Por qué? Como un qué, un esclavo. Estoy conforme con mi vida. 저도 처음엔 마찬가지였습니다. 선입견을 가지고 부정적인 시각을 가지고 대충 대충 애터미 사업을 진행을 했습니다. ¿Por qué? Porque yo empecé a Atomy así como les dije, a medias, cuando pudiera hacerlo, creyendo todavía en cosas que este negocio tenía cosas negativas y por eso es que fue que como un esclavo. 하지만 균형 잡힌 삶에 대한 목표를 잡고 내 자세를 바꾸고 난 뒤에 애터미 사업을 진행을 하니까 기본에 충실해서 사업을 진행을 하니 사업이 원활히 진행이 되기 시작을 했습니다. Entonces ahí fue cuando yo hice el click de mentalidad y fue cuando empecé a trabajar con las bases de Atomy y fue cuando los resultados se fueron dando poco a poco. 고마우신 소비자들이 만들어졌고 함께 성공해야 될 파트너 사업자들이 만들어지기 시작을 했습니다. Entonces no es solamente de consumidores, ¿no? Tenía consumidores agradecidos y tenía compañeros de trabajo fuertes. 그런 분들과 함께 열정을 가지고 뛰었더니 애터미에서 연봉 1억 이상자들의 모임인 리더스 클럽에 가입하게 되었습니다. Entonces miren, después de estar caminando y caminando con personas así que van hacia la misma meta, yo alcancé a llegar y a entrar al grupo de Club de Líderes. ¿Sí saben cuál es el Club de Líderes, verdad? El Club de Líderes estamos hablando de que puede tener más o menos como 100 mil dólares anuales, ¿verdad? Son como 100 mil dólares anuales. Estamos hablando anuales mínimo de entrada al año. 그리고 초기에 잡았던 균형 잡힌 삶, 잘 살고 사랑하고 배우며 공헌하는 그러한 삶에 대한 목표를 거의 대부분 이뤘습니다. Entonces vean, es tres bases simples. Con mucha confianza, con dedicación y con amabilidad y más que todo también que repartiendo, ¿no? Aquí es compartiendo con los demás este negocio y decir si se puede y se logra. Y por eso es que hoy estoy aquí. 한국에 좋은 집도 사게 됐고 좋은 차도 타고 다니고 있습니다. Entonces dice, esto no es para alardear, pero yo tengo mi casa en Corea, tengo mi coche en Corea y tengo una vida tranquila. 네, 감사합니다. 네, 사랑하는 부모님께는 매주 용돈이 아니라 생활비를 보내드리고 있습니다. Y vean, aquí es algo muy importante, cómo cambian las cosas. Ya no es de regalarle o apoyarle a mis papás cada vez que puedo, sino de poderles darle mensualmente dinero a ellos para que también puedan disfrutar. 해외 어린이 교육 후원도 시작을 했고요. Y aparte de eso, ahora ya en el extranjero estoy apoyando donaciones para escuelas de niños. 애터미 사업을 시작하기 전에는 여권도 없던 제가 작년 한 해만 3회에 걸쳐서 7개국을 나다니게 되었습니다. Entonces vean, para mí, una persona que ni tenía pasaporte, en un lapso de 3 meses haber viajado más de 7 países, creo que es mucha la diferencia, ¿verdad? 작년 10월에 멕시코를 방문을 했었고요. 그때 그 감동이 너무도 좋아서 이번에는 온 가족이 함께 멕시코를 방문했습니다. Entonces vean, el año pasado les comenté que vine en octubre aquí a México, ¿verdad? Y como quedé
enamorado de este país. Este año, el día de hoy, vine con mi esposa y con mis hijos. Se anewa, aiwa, ai durun, yoengeul haro on gogo, jeoneun ireul haemyeonso gajokdeulga deo maneun siganeul boneul su isse deossseubnida. Entonces vean, es matar un pájaro, dos pájaros con un solo tiro. ¿Por qué? Porque mi esposa y mis hijos vinieron de paseo y yo vine a trabajar y a pasear. 지금 가지고 있는 목표는 몇 가지 있는데요. 우선은 저희 부모님은 저희 어렸을 때부터 굉장히 가난하게 살아서 부모님은 단 한 번도 당신들 이름으로 되어 있는 집을 가져보신 적이 없어서 부모님 집을 사드리는 게 가장 다음 목표입니다. Entonces vean, en este momento que es como yo, mi familia, mis padres más que todo fueron vivieron en la época de mucha pobreza. Entonces el sueño más grande de ellos era tener su propia casa. Y ahora en este momento, después de yo ya tener todas mis bases, el camino y mi meta que sigue es poderle comprar su casa a nombre de ellos. 그리고 애터미는 상한선이라는 게 있는데 저는 제가 올해 여기 나이로 35입니다. Entonces, Entonces, Entonces vean, para que porque hay un poquito de diferencias dependiendo del calendario chino, la edad cambia un poco, pero aquí en edad mexicana yo tengo 35 años. 제가 마흔에 경제적인 활동에서 은퇴하는 게 목표입니다. ¿Y saben cuál es mi nueva meta? Mi meta es que de aquí a mis 40 años yo ya me pueda retirar. 여러분도 한번 상상을 해보세요. 40세에 경제적인 부분에 대해서 풍요로움을 갖고 있는 삶이 어떠한 삶이 될지요. Entonces, no solamente para que ustedes piensen que no, los que todavía están a tiempo, los que no han llegado todavía a los 40, que usted pueda decir, ¿qué puedo yo hacer llegando a mis 40 con poder económico de decir, me voy a retirar y me retiro? 방금 상상했던 하셨던 그 삶이 여러분의 삶이 되실 수도 있습니다. Pero es que no les estoy diciendo que esto es un que sea un sueño externo a ustedes. Si usted tiene una meta, aplíquela, póngala en práctica. Usted es el que determina. 더욱 중요한 거는 그러한 삶을 살 때 여러분 혼자만 잘 사는 게 아니라 여러분들이 사랑하는 그 가족들과 함께 잘 살 수가 있습니다. Entonces miren, no piensen que este éxito es para ustedes solos. El éxito que usted trae se comparte con quién? Con la familia. 여러분들이 하셔야 될 거는 딱 한 가지입니다. Entonces, algo que ustedes deben cumplir es una cosa. 애터미에서 성공하고 싶다라는 그 열망만 가지세요. Que usted quiera tener éxito en esta empresa, que realmente en esta empresa sí se puede hacer. 그리고 그것을 표출하세요. Y es eso que yo ya tengo la meta, yo ya tengo el pensamiento, yo ya sé cuál es el camino, qué es lo que tengo que hacer. 그렇게 하면 여러분을 seguir. 초대해 주신 분께서 함께 도와주실 겁니다. Igualmente, la persona que el día de hoy a usted lo invitó aquí. Esa es la persona con la que usted debe caminar. 그렇게 해서 여러분들도 애터미 안에서 정말 가족들과 함께 행복한 그런 삶을 사시길 바라겠습니다. Entonces que pueda hacer un viaje con personas que pueda considerar usted como familia y pueda llegar a esa meta. Espero que lleguen a esa meta y sé que lo van a lograr si ustedes de verdad realmente lo intentan. Muchas gracias. 예, 이상으로 마치겠습니다. Muchas gracias.